Echa un vistazo, Sinin. Los guardias están alerta aquí. Estoy en el buen camino. La fortaleza está protegida. ¿Qué demonios hacemos aquí? Es la hora de vuestro baño. ¿Queréis que os ayude? Sí, bien, bien. La hora del baño. Ya está, mi señor. Todo está listo. ¿Comenzamos el baño? ¿Quién va? Bienvenida, forastera. ¿Has venido a rendir homenaje al señor regidor? Este bizcocho está bastante seco, hermana. ¿Cuánto tiempo lleva muerto el regidor? Muerto es una palabra muy drástica. Quiero creer que mi señor se ha transformado. No es incierto. ¿Se te ofrece alguna cosa? Hungwald merece conocer el destino que ha corrido su padre. Se le debe una herencia y la oportunidad de convertirse también en regidor. A su debido tiempo, imagino. No, ahora. Cuando los guardias lo dejaron a mi cuidado, me ordenaron mantenerlo en secreto, hasta el momento convenido. Cuando pregunté quién daba la orden, me golpearon. Ojalá pudiera contarte más. He visto cuánto necesitaba, pero Hungwald deseará pruebas.
Lo comprendo. Puedes buscar entre sus objetos, aunque no sé qué tipo de baratija servirá mejor a tus propósitos. Encontraré algo. ¡Qué asco! ¡Cuántas cagadas de rata! Hasta muerto, mi señor es amigo de todas las criaturas de Dios. Hierbas y vallas secas y molidas. El plazo entre el deceso de mi señor y su entierro está siendo más largo que de costumbre. Y tiene que conservar buen aspecto para el funeral. Una caja con ropa sucia y mohosa. Una fíbula con un emblema. La casa del cisne feroz. Será esto. Llevaré el broche a Hungwal en Lincoln. Espero que el pobre muchacho encaje bien la noticia. Cuídate. Tú también. Os llevaré a la cripta familiar de Netleham en Lincoln. Allí tendréis paz al lado de vuestros antepasados, los grandes y gloriosos reyes del viejo Lindsay. Por favor, no profanes a nuestro señor. Soy nórdica, no una plañidera cruel. No sé qué es esto, y prefiero no preguntar. Sí, yo pensé lo mismo. Perturbador. Thank you.
Si me ven, se pondrá feo el asunto. ¡Afrontel y despierta! Dominus altum et sacramentum arduo liquidaia domino. Signatra unis pia et pi sunt simila natura. Identic quod est naturae, manifestat apetirum. Ich hörte, dat heim duget und chelten, ura dich. ¿Traes nuevas? Tu padre ha muerto. Espera, ¿qué? El emblema de la casa de Humbeort lo hallé junto al cadáver. No. No es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Era... Ay, mi pobre niño. Cuánto lo lamento. ¡Soy un hombre, Asha! ¿Me oís? ¡Soy un hombre! ¡Y el hijo de mi padre! ¡No lo olvidéis! ¡No! Un hijo que pierde a su padre siempre es motivo de tristeza. Pero vuestra comarca ha perdido a su regidor, motivo de preocupación y a menudo de guerra. Lo siento mucho, Hunwall. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañasteis! Pedazo de majadero, Yorika. ¿No vas a crecer nunca? Señor, apiadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho algo. Era su tarea haberos dicho algo. Hunwald era el hijo del regidor. ¿Tomará el relevo de su padre? No es un título hereditario, pero puede solicitarlo en una asamblea condal. El rey Sheulf ha de ratificar luego la decisión. ¿Cómo funciona la asamblea condal? La asamblea es un concilio de lords. Nos reunimos periódicamente para fijar el rumbo de la comarca. Mi intención siempre fue convocar una asamblea. Pero entre los problemas de Lincoln y los asaltos de los bandidos, caímos en la dinámica de la comodidad. Alguien de la comarca quiere matar a Hunwall. Si tengo que reunir un ejército para impedir emboscadas en el concilio, lo haré. La asamblea se ciñe a la ley de Dios y de los hombres. Hunwald y vos estaréis a salvo. Además de Hunwald, ¿quién más aspirará al puesto de regidor? Si se me permite la osadía, quisiera proponer mi nombre. Bajo mis atentos cuidados, la comarca ha podido conocer un mes de paz. Yo también propongo mi nombre.
Mi familia está muy ligada a esta tierra. Y me enorgullece decir que tengo una buena amistad con los daneses del norte. Bien. Mis sacerdotes informarán de la asamblea en toda la comarca. Se celebrará en unos días. Ven a verme a mi hacienda, Eivor. Tengo algo para ti que creo que te va a encantar. Sacaré tiempo. Eivor, quisiera hablar con vos. ¿De lo divino o de lo humano? Oh, lamento profundamente mi grosería cuando nos conocimos. No me porté con vos como Dios manda, con amor y amabilidad. El amor es bastante difícil de forzar. Sí, y tanto. En cualquier caso, gracias por poner fin a este misterio. Confío en veros en la asamblea. La muerte de Humbeor es un secreto a voces y los enemigos de Hungwal atacarán raudos. Daré con él antes que ellos. Ascha ha ido a consolarlo. Debería seguirla. Os deseo suerte en la asamblea, Condal. Diría que mi suerte está en las manos de Dios, pero algo me dice que hay más voluntades en juego. ¿Teméis algo? Hoy en día temo a todo en dosis pequeñas. Dad recuerdos a Alfgar y Hungwal, si es que los veis. Ascha, ¿dónde está Hungwal? Traté de consolarlo, pero me rechazó. Adoro al muchacho, pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana, hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. ¿Qué demonios obligó a engañar de tal forma? Nadie me obligó, Eivor. Sentía el deber de continuar por el bien de la comarca, hasta que supe la verdad. Bonita respuesta a una fea mentira. Tengo que pedir perdón a Dios. A Él que se apiada de los mansos. Alabado sea siempre. Eso no es normal.
Esto se va a complicar si me ve alguien. Explora la zona, Sinin. Estos bosques, padre. Ay, estos bosques. Oh, ¿hola? ¿Eivor? ¿Eres tú? ¡Qué agradable sorpresa! ¿Quieres que bebamos juntos? Hunwald. Ven, anda, siéntate. Quédate conmigo un rato y contempla... Contempla las vistas. Que no te arrastre la pena, Hunwald. Si no tienes cuidado, se convertirá en un veneno que llevarás en la sangre el resto de tu vida. No te preocupes. He encontrado el antídoto perfecto. No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada. Y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el rato. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alimañas más ridículas, si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo, pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis. Por tu padre, Lord Humbeort, de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. ¿Un roble viejo y sabio? Sí. ¡Skull! ¿Skull? Y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. A mi suámburo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amada. A padre le habría caído bien. Ah, sí. Tu amada danesa. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Grimsby. Uy, a Grimsby. ¡Eso, eso! No hay tiempo que perder. Detrás de ti. Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Ahora.
vamos, a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno. O nieve refulgiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra, ¿por qué vinisteis a Inglaterra? Porque en un manto enjollado no crece el cereal. Muy cierto. Lo admito, vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por ingenuo e inexperto. Pero les pediría que me juzgasen por la esperanza de mi futuro, no por mi reputación del pasado. Si llego a tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder, caiga la vergüenza y el castigo sobre mí. Pero necesito una oportunidad. Dios mío, solo deseo esa oportunidad. ¿Qué ha sido eso? ¡Pájaros, Eivor! ¡No sabrán que... ¡Silencio! ¡Calla! ¡Escóndete o lucha, Hunwald! ¡Ya! ¡No te escaparás, Avancija! Eivor. Han intentado matarte dos veces, Hunwald. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga en su camino. Sí, incluida mi querida Swanburo, mi amada. Vamos, démonos prisa. Hablo en serio, Hunwald. ¿Me estás escuchando? Alto y claro. Sígueme. Hunwald, ¿de verdad este sitio es seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor, pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti, me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fatídico estupor. Esto tengo que verlo. ¡Deprisa! ¡Apresúrate!
¡Oh, gracias al cielo! ¡Ahí está! Por muerto. ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? ¡Ah, sí! Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Igualmente, Suamburo. No sabía qué pensar de las historias de Hunwall, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hunwall se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hunwall siga a su padre hasta la tumba. ¡Que lo intente! ¡Le cortaré el cuello! Va a celebrarse una asamblea condal. Es mejor que Hunwall permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo, solos tú y yo. No, Hunwald. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Si tienes alguna carencia, Suamburo la suple. Sigue su consejo. Sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea condal, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor. Y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. Estoy deseando enfrentarme a un buen contrincante.
¡Alzamos las copas! Para ganar... ¿Qué? Acepto a cualquier candidato.